Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañe la doctora Elsie Núñez Carpizo, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida, como siempre, maestra. Gracias por tu apoyo, por estar con nosotros ahora en esta que iniciamos nueva temporada tan importante para el derecho familiar y para las familias. Muchas gracias. No, al contrario, mil gracias por esta generosidad de invitarme y poder participar en este reconocido programa y además la difusión para las personas que no poseen la ciencia del derecho, tan importante de que se sepan. Sí, realmente eh, los eh, juristas, los maestros, los doctores, los investigadores, los médicos que nos han hecho el favor de venir a este programa, siempre eh, tienen la mejor disposición de transmitir sus conocimientos, sobre todo lo que se vincula a las diferentes familias mexicanas. Eh, con el propósito de que usted también allá en su hogar tome nota, experimente con nosotros estos conocimientos y los pueda aplicar en su vida cotidiana. Como usted ya vio en la pantalla, hoy vamos a tratar un tema fundamental para juristas, para legisladores, para maestros, para académicos y en general para quienes se interesan. Por los problemas y las soluciones de las familias, considerando que en la actualidad hay tantas como hechos jurídicos, hechos materiales, actos jurídicos, las originen. Por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico y de ahí derivamos ya el de personas del mismo sexo, el de heterosexuales. El concubinato es un hecho jurídico, que también puede ser de hombres o mujeres, y también. Tenemos diferentes. El hecho material de una inseminación que cuando se realiza es eso y cuando pega o prende se convierte en un hecho jurídico con consecuencias. ¿Y qué decir de las personas que se divorcian o quienes no se casan y hacen familias de hecho? Por eso, eh, hoy vamos a tratar con la doctora Elsie Núñez Carpizo eh, dos eh, enfoques muy importantes del derecho familiar, la sociología y la sociología jurídica. Yo le pediría a ella, en principio, que nos dijera, eh, grosso modo, en este marco de referencia, cómo debemos entender y definir la sociología primero y después la específica de la sociología jurídica, para yo entrar en tercera posición, para decirles a ustedes lo que es el derecho familiar y de qué manera trasciende cuál es la importancia de la sociología y la jurídica en el derecho familiar. Maestra. Mil gracias. Y en principio yo quisiera decir que los alumnos cuando ingresan a la facultad, una primera sorpresa es que llevan sociología y no captan muy bien por qué hay que estudiar la sociología. Y esto obviamente continúa en el desarrollo profesional de los alumnos. Entonces, Inicialmente, o cuando yo era joven, me disgustaba tener que explicar por qué tenían que saber sociología hasta que llega el momento uno que dice, bueno, hay que explicar porque si no, no se ve la vinculación. Sí. Entonces, nosotros eh, vivimos en una sociedad, desarrollamos nuestras actividades, nuestro desarrollo profesional en una sociedad y que... Obviamente tenemos que saber cómo funciona, cómo se estructura, cómo cambia, además de valores, objetivos, metas que se deseen alcanzar. Si esto no lo conocemos, es muy difícil entonces que el derecho sea una realidad. Si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a regular, no podemos... Crear normas adecuadas para esa sociedad. ¿Ahí de qué manera, en ese, ese aspecto, nos podemos los juristas apoyar en la sociología en general? Yo creo que, ya desde la perspectiva de la sociología jurídica y siguiendo la definición de Emilio Durkheim, nos señala que la sociología del derecho se va a ocupar de las causas que lo originan y cómo funciona realmente en la sociedad causas que originan la norma jurídica. La norma. Encontradas en la sociología jurídica. Claro. Por ejemplo, algún caso concreto. Es decir, no vamos a estudiar realmente, digamos, la norma, sino qué origina. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en, en la violencia familiar, tendríamos que investigar qué es lo que está provocando, el carácter, el temperamento, el clima, la circunstancia de pobreza. En fin, todos estos factores que van a determinar que una persona sea agresiva o realice actos de violencia familiar. La norma va a crearse y luego vamos a ver cómo funciona. En este sentido, por ejemplo, hace unos años, que yo no sé si recuerdas, cuando se inició lo de la regulación, había anuncios en la televisión que aparentemente daban la idea de que la mujer hablaba a x número telefónico y de inmediato iba a haber unos agentes ahí eso no era cierto no 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 sucedió de esa manera no y da una imagen pienso yo negativa del derecho te voy a interrumpir esto que dice la doctora núñez carpizo es muy importante porque ha puesto el acento en los orígenes si la sociología jurídica nos permite indagar, penetrar, saber los orígenes de la violencia, un jurista, para hacer una norma de derecho que modifique, que rectifique o que prevenga o que cure esa violencia, no puede hacerlo sin el apoyo de la sociología jurídica. Por eso vemos tantas normas que fracasan. Por ejemplo, cuando a alguien se le ocurrió en este país, sobre todo en la Ciudad de México, eh, implantar el divorcio incausado, Allá por el año 2008, copiándolo del Código Civil Español, bueno, realmente eh, ni siquiera eh, fue consultada alguna manual de sociología o algún profesor, sino que simplemente lo copiaron, lo copiaron mal, y los problemas han sido gravísimos en estos eh, casi 10 años que han transcurrido ya de que se impuso el divorcio incausado. Entonces, Elsie sí usa el ejemplo de la violencia y cómo irrumpe y cómo es en la sociedad, en la familia y cómo la sociología jurídica nos va a dar un concepto. Pero así como la violencia, Elsie, sí, por ejemplo, eh, recientemente, tú lo sabes, siempre estás al día, eh, se modificó la edad para casarse en la Ciudad de México. Y se impuso 18 años cumplidos y no hay ninguna otra hipótesis en que se permita de otra manera. Sociológicamente, ¿crees que sea lo más adecuado sin considerar que hay hipótesis que no pueden ser con un rasero? Si tienes 18, pues nomás cuando tengas esa edad te puedes casar, porque la sociología, ¿qué nos puede dar en ese sentido? Primero, la sociología en general y luego la jurídica. Bueno, en principio hay que señalar que esa también es una norma a lo mejor no copiada, pero sí viene de las Naciones Unidas, es decir, fue una instrucción de las Naciones Unidas o sugerencia para que los países regularan la edad mínima para el matrimonio y esto fundamentalmente de los países donde se acostumbran los matrimonios con niñas. Por eso fue. fue, si no tú nos corriges, esto es para prevenir ¿Tantos embarazos adolescentes? Claro, pero sí quiero hacer hincapié que es fundamentalmente dirigido, en principio, a estos países que las niñas se casan sobre 8 o 10 años. Claro, se, en el momento de que se establece esta norma, se ve que en México hay este problema. Es decir, el número de adolescentes embarazadas es muy alto en relación a, a otros países en iguales eh, circunstancias. Y esto se debe o se trató de explicar que era por el reconocimiento que el mexicano le da a la maternidad. Entonces, eh, el, el reconocimiento que dentro de la sociedad se le da a la maternidad hace que chicas jóvenes que no tienen grandes expectativas de vida, que están en pobreza, que no tienen ninguna posibilidad de desarrollo personal o profesional, entonces un camino fácil diríamos es la maternidad que da un reconocimiento. O sea, social. fácil desde el punto de vista para usar esa palabra de que bueno no, no es profesionista no estudió tiene un hijo tiene es... un compañero alguien que la va a mantener y así va a ser el enfoque, ¿no? Claro, que, que luego ya en general luego no las mantienen mucho ni nada. Pero esa es ¿no? la razón. Esa era la razón y esto tendría los fenómenos sociales son multifactoriales. Otro aspecto, otra perspectiva de esto es que en México los jóvenes conocen los medios anticonceptivos, pero no los usan. Es decir, de cada 10 chicos, solo 4 están usando métodos anticonceptivos. Entonces, me parece bien eh, la instrucción, pero creo que tenía que haber sido acompañada por campañas importantes donde sensibilizar al joven, porque al final el problema no es que no se case o que la ley no permita que se casen. La finalidad de esto es disminuir el número de embarazos o disminuir los matrimonios. Sin haber ido a consultar o saber cuestiones de la sociología jurídica, ¿tú crees que esta norma de los 18 años eh, hubiera sido igual o se hubiera alterado o no se hubiera aplicado? Si sociólogos y especialistas en sociología jurídica hubieran intervenido, nos hubieran dado más información, ¿es una norma que se adapta a nuestra realidad social y familiar? ¿Esa de, eh, y decir, hasta los 18 te puedes casar. Pienso que no está funcionando, porque la pregunta es, si hay una, una pareja de jóvenes que se embarazan, pues ahora no se pueden casar. Entonces, no sé si esto es positivo o negativo, esto... Creo que no hay que entrar en esta situación que sería totalmente familiar. Pero el hecho es que lo que queremos lograr, que es evitar, porque va casi de la mano, ¿no? evitar los embarazos precoces con el matrimonio, si solamente expedimos una ley, la ley no resuelve el problema. Lo que necesitamos es lograr un cambio en la actitud y en el comportamiento de los jóvenes. Y en este sentido... Pues no hemos visto campañas en relación a esto, ¿no? Porque si los jóvenes conocen los anticonceptivos, pero no los usan, ahí algo está fallando en los programas de educación sexual que se supone desde la primaria tienen los chicos y por otra parte no hemos logrado que se eviten los matrimonios. Aquí aquí valdría la pena considerar, desgraciadamente no tenemos muchas estadísticas y mucho menos confiables. ¿Qué ha ocurrido? Esa es un, una tarea que en un próximo programa seguro tú nos podrás resolver. ¿Qué ha ocurrido a partir de que en el mes de julio del año eh, 2016 sí. se implantó la reforma de los 18 años? Uh -huh. Lo tengo muy sí. presente porque en ese año hicimos el 19 Congreso, Congreso Internacional de Derecho Familiar. Sí. Y me acuerdo que el señor director eh, de la Facultad de Derecho de Ol Contreras Bustamante me hizo el honor de presentar mi libro de la Enciclopedia Jurídica de Derecho Familiar el día que se inauguró el Congreso, que fue el 24 de octubre del 2016. Y eh, ya venía, ahí y viene de esa obra, la reforma. Uh -huh. Y de entonces a la fecha, pues ya transcurrieron casi. 18 y 16 meses, saber si ha funcionado. Uh -huh. Porque, bien, como tú ya lo dijiste, antes de ir a un corte, eh, voy a hacer este resumen eh, final de lo que dijo sí. Elsie. Eh, si no tenemos información, si no tenemos apoyo, si no tenemos los estudios de campo que debe realizar, que se caracteriza por eso la sociología y la so so sociología jurídica. Porque nosotros estamos en un laboratorio, de alguna manera estamos dentro de un capelo haciendo las normas, pero la, la sociología está tocando la puerta diciendo: toma, aquí está la atención, estos son los hechos, esta es la idiosincrasia, las costumbres, los hábitos de los mexicanos. ¿Para qué importas normas? ¿Para qué traes y mal copias disposiciones que nos adaptan a nuestra realidad? Voy a un corte y con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos dialogando con la doctora Elsinúñez Carpizo, que es nuestra directora del seminario de sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, eh, sobre el tema de, de qué manera o qué métodos o qué posibilidades hay de que la sociología y la jurídica nutran las normas jurídicas de derecho familiar. De regreso a la palabra a ella. Para hablar ahora sobre una cuestión fundamental, eh, hasta dónde puede llegar él si la sociología para ayudarnos a hacer una norma jurídica. ¿Algún otro ejemplo? Pues yo creo que eh, otro ejemplo sería lo que mencionabas al principio de los distintos tipos de matrimonios y de familias Ajá. que se están dando, ¿no? Ahí también fue una legislación copiada donde no se ha sensibilizado a la población y por eso cuesta tanto trabajo que esas normas se cumplan y que también en muchas ocasiones son electoreras, ¿no? Entonces no preocupa si realmente va a beneficiar a la población, no sabemos cómo la va a aceptar. En al respecto yo les daba a mis alumnos un ejemplo, ¿no? O sea, ya se modificó la ley y ahora todo está por supuestamente bien por decreto, ¿no? Y entonces yo les decía, eh, cuando ustedes sean padres, ¿verdad? pues les va a tocar que a lo mejor su hijo o su hija les diga, ah, pues fulanito, María o Juan nos invitó a, me invitó a comer o a la fiesta, y resulta que luego ustedes ven que son parejas del mismo sexo o de otra eh, constitución, la familia, ¿no? Uh -huh. Y ahí no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, claro, copiamos la legislación, somos de avanzada. Pero quienes van a cumplir esas normas es la población, son las familias. Y si dentro de la familia no logramos que haya una abertura, pensando además en el machismo tan y tan traído de nuestro país, ¿cómo vamos a lograr que haya un comportamiento adecuado? Insisto, la ley no resuelve nada. Tenemos más leyes, pero los fenómenos sociales a lo mejor se están incrementando y no estamos solucionando algo que pretende o se pretendía con la norma. Bueno, fíjense ustedes qué importante es lo que dice la doctora Núñez Carpizo, porque si tomamos otro ejemplo, cualquiera de los eh, muchos que puede haber en el derecho familiar, habría que considerar si realmente eh, nuestras normas de derecho familiar están fundadas en la sociología y en la sociología jurídica. Por eso que les voy a señalar. Ya él sí definió la sociología jurídica. Yo le pediría que nos dijera, grosso modo, eh, cómo se define la sociología en general. Pues podemos partir desde la elemental de que estudia la sociedad, que sería igual que el derecho, es un conjunto de normas que dices algo y no dices nada. O podemos decir que estudia la realidad social en cuanto a su efecto real. ¿Qué Entonces, sucede realmente? ¿no? Y, y pensemos, por ejemplo, si lo vinculamos a la ley. ¿eh? Desde la perspectiva sociológica nos preocuparía que la norma se cumpla. ¿Y cómo vamos a lograr que la norma se cumpla? Que los individuos estén convencidos de ello, porque queda claro, y sobre todo en nuestra sociedad, que la sanción no inhibe el comportamiento de una persona. ¿no? De hecho, si nosotros vemos las estadísticas desafortunadamente vemos que, que el número de personas que son detenidas que llegan a juicio que las consignas pues, cada vez se disminuye más no entonces la sanción realmente no es un limitante para el comportamiento de los sujetos entonces tenemos que hacer que las personas cumplan que el derecho sea eficaz pero que lo cumplan porque realmente están convencidos de que es favorable para todos ¿no? bueno aquí hay que considerar ahora como tercera parte Después de que Elsie nos define la sociología jurídica y nos, precisamente nos dice los orígenes, por ejemplo, eh, la sociología jurídica nos podría dar un gran material para ir a los orígenes del matrimonio entre un hombre y una mujer, la procreación, etc. Y como ella señala, esa palabra de avanzada, en que realmente, eh, bueno, es, existe, es una realidad las asociaciones lésbico-gays y todo lo que esto existe, pero también la sociología y la sociología jurídica nos puede dar los elementos para hacer normas adecuadas. Entonces, si en la sociología jurídica buscamos los orígenes de esos graves problemas y en la sociología el estudio de la sociedad, el derecho familiar que se va a nutrir de esto se debe entender como un conjunto de normas jurídicas que van a derivar de estas cuestiones sociológicas que regulan las relaciones no sociológicas, sino las relaciones jurídicas entre los miembros de las familias. Insisto en el plural, porque ya no podemos hablar de una familia monogámica o monoparental, sino tantas como ya expliqué, puede haber como actos jurídicos hechos y hechos jurídicos las originen. Entonces, si el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas, valga la redundancia, entre los miembros de la familia y las relaciones de esas familias con otras familias, por ejemplo las que son por afinidad, las de sus suegras, las de sus cuñados, con la propia sociedad y con el Estado, vamos a tener un concepto fundamental de esta materia hay que agregar la sanción del derecho familiar, que deben esas normas cumplirse sin protestar porque el Estado o la ley las impone. ¿Qué significa esto que es, tiene como un enfoque a veces dictatorial de que tienen que obligarse sin protestar? Escoja usted los ejemplos que quiera. El matrimonio, probablemente la institución más privada que tiene el hombre y la mujer y se reduce su autonomía, su voluntad a decir, sí me quiero casar. Y de una vez que dicen que sí, lo que sigue son cargas, son deberes jurídicos, son imposiciones que la ley hace porque nosotros hemos acordado vivir en un régimen de derecho y darle al Estado parte de esta libertad total, de esta autonomía a la voluntad, para que, bueno, sí me caso, sí, nada más que te casas. Y si tienes una esposa o tienes un esposo o tienes un hijo, tienes el deber de hacer esto, esto y todo lo que la ley impone. Y eso no es ni derecho civil ni derecho privado. ¿En dónde se ha nutrido esto? En la sociología y en la sociología jurídica. Porque si la norma que, que vamos a crear deriva con el apoyo de la sociología jurídica de decirnos el origen de la violencia familiar es este. Tenemos que crear una norma jurídica que diga, y, y voy a traer el ejemplo también del feminicidio, que es el más grande fiasco y fracaso de los legisladores mexicanos, de los juristas mexicanos, de los abogados, de todos los que participan en esta materia, porque se la pasan en eh, sueños, en estar eh, creando una serie de normas utópicas que no se adaptan a la, a la realidad. Pero ese. Tema lo vamos a tratar un poco más adelante. Regreso a la palabra con Elsie Núñez para que nos dé su opinión respecto a esta, que se oye muy fuerte, imposición de las normas de derecho familiar porque son de orden público e interés social a las cuestiones privadas y particulares. Claro, tenemos que pensar y siempre se dice la familia es el núcleo de la sociedad, del Estado, etcétera Pero al mismo tiempo está completamente olvidada o no tomada en, en consideración, porque cualquier efecto que se vaya a producir en la sociedad va a iniciar en, en la familia. Y si estamos haciendo y se están haciendo leyes que no se vinculan a esa realidad, no es que sea uno pesimista, ¿no? pero no va a dar el resultado que debería de, de darse. Entonces, poco se hace en la familia, todos hablamos mucho de ella pero yo creo que poco este, se hace realmente para lograr un mejor comportamiento. Y pensemos en, en lo que decías, el feminicidio. Tenemos un conocimiento, o a lo mejor ya nos pusieron la etiqueta de que México es un país machista, en donde las mujeres están en segundos lugares, en donde no se les toma en consideración, en donde todavía hay familias que se procura que los chicos estudien y no las chicas. Pero ahí no está haciendo nada, ni puede hacer. O sea, tendremos muchas leyes, pero si no cambiamos ese comportamiento, no lo vamos a lograr. Es decir, y, y en el caso del feminicidio, no nos tenemos que preocupar porque sea de una mujer, nos debería preocupar porque es la pérdida de una vida humana, ¿no? que al final estamos diciendo mujeres, pero no estamos solucionando nada, ni estamos buscando que se tenga un comportamiento más adecuado. Ni le estamos dando los lugares que se dice corresponderían a las mujeres. Entonces, por eso el fracaso total, ¿no? ¿no? No nos han dicho cuál es la causa, por ejemplo, ¿no? Se hicieron fiscalías especializadas, grupos especializados para estudiar la problemática. ¿Y qué pasa, ¿no? No tenemos resultados y los feminicidios, que yo también estoy en contra de esa denominación, se siguen dando, ¿no? Por Diversas razones y muy vinculado a la violencia contra las mujeres. Realmente, este es para muchos temas, para hablar de la importancia, ratificar la trascendencia de la sociología y la sociología jurídica. En el derecho familiar hemos escogido esta materia, que es en la que nosotros eh, estamos siempre presentes investigando y tratando de hacer unas aportaciones. Pero esto seguramente se podrá llevar a otras partes del derecho, a las otras eh, partes de la ciencia jurídica, como pudiera ser el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho agrario, porque finalmente, ¿para quién van a ser esas normas? ¿Quiénes son los destinatarios finales y cuáles son los efectos que va a producir? Imagínense ustedes, una norma sin un sustento sociológico y sociológico jurídico. Está fracasando. ¿Para qué queremos una norma que diga que todo es de color azul si las cosas son de otra manera? Incluso lo estamos viviendo y es momento también, también de hablar de esas cuestiones en las actividades políticas en este país. Porque finalmente, es una opinión eh, muy personal que es mi apreciación de lo que veo que está ocurriendo, eh, hoy ya no sabemos ni siquiera. Si se han creado nuevas directrices políticas, si hay nuevas ramas de la ciencia política, si la izquierda, la derecha, el centro, más para acá, más para allá, frente a esta mezcolanza, frente a esta amalgama, frente a esta situación de todos los, eh, los partidos, las ideologías políticas, las reformas, etcétera, eh, realmente, eh, si se preguntara, Elsie, y aquí iríamos a la sociología política, uh -huh. ¿de qué manera nos podría ayudar la sociología política? Ya vimos la general y la jurídica que nos puede dar un gran avance, un gran apoyo a las normas jurídicas. ¿De qué manera, Elsie, podría la sociología política eh, darnos alguna orientación, por ejemplo, para emitir un voto, para sufragar? ¿En favor de quién? Suponiendo que la persona sepa lo que está haciendo y que tiene una gran eh, vinculación, inclinación a las cuestiones de la izquierda, los movimientos sociales, ayudar a los que menos tienen, hacer las cosas más fáciles para las personas que carecen de todo. Eh, hoy, ¿cómo podría la sociología política decirnos? Estos partidos son de esta línea, estos son de esta, estos son de esta. ¿Tú podrías decirnos el color, la afiliación de los nueve partidos políticos nacionales que hay? Si van, vienen, suben, bajan, si van para acá, van para allá. Pues desafortunadamente tenemos que decir que, que nos tienen sorprendidos, ¿no? Porque no vemos ninguna ideología, eh, no vemos propuestas serias, porque, repito, son electoreras, ¿no? Eh, no vemos una afiliación determinada, ¿no? Entonces, los que eran de izquierda ahora con los de derecha, los de derecha con los del centro, los... O sea, Pero déjame interrumpirte, ¿sabrán estas eh, personas, estos eh, sujetos de marras que hemos mencionado, eh, qué es la izquierda, la derecha, el centro, etcétera? ¿Sabrán? Yo creo que no, no, yo creo que no, y no hay un partido pienso y aquí también sería opinión personal que tengo una ideología, ¿no? Si estamos viendo qué beneficios obtengo, ya digamos el poder, digamos el dinero, digamos un estatus social, fin, es el que sea, pero no vemos que las personas tengan una convicción política, ¿no? Porque si no no pueden uno entender las alianzas que se están dando, ¿no? Es decir, se queda uno sorprendido y si de por sí hay un descrédito del político en nuestro país, pues mucho más ahora, ¿no? Si nosotros vemos la perspectiva de voto, pues quienes debían de votar son los jóvenes, son los que están menos interesados, ¿no? Porque están saciados de, de mentiras, de acciones, de, el, el lema, ¿no? Casi no hagas lo que te digo, pero yo sí lo hago, ¿no? Que empieza también, diríamos, en la familia, ¿no? Entonces, si los políticos no tienen una ideología, no vemos propuestas serias, eh, se desacreditan los unos con los otros, hoy digo una cosa y mañana cambio y digo otra cosa porque el auditorio requiere que yo diga de otra manera, pues no hay seriedad y eso se va a reflejar, ¿no? Además, eh, las campañas que empiezan a hacer de que no vote usted, ¿no? No, no, sí hay que votar por el que sea, pero la gente no va por un voto reflexivo no ve propuestas serias no ve políticos serios no se ha disminuido eh, hablar de nueve partidos bueno, pues hay países que tienen más pero también vemos los efectos que hay no 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 hay una posibilidad no hay un proyecto de país qué es lo que queremos hacer eh, ahorita eh, retomando quizás brevemente lo desafortunado de, del sismo de septiembre pues todo el mundo dijo sí sí vamos a ayudar vamos a ayudar dónde está la ayuda qué hacer ¿no? Millones que hubo de donaciones, y ahora nos dicen que les van a dar créditos cuando las personas han perdido su casa, en muchos casos perdieron su trabajo, y les vamos a dar créditos si el dinero que vino del extranjero de donaciones, que lo supimos porque quien lo daba lo decía, porque nuestros políticos o partidos políticos no nos han dicho cantidades, no nos han dicho en qué lo han ocupado, y si en algo tan sencillo que era, y es el preámbulo a una elección, no hay claridad, pues menos en, en las Fíjate propuestas. Fíjate que es muy, muy importante tu reflexión y lo que dices, porque hay que considerar eh, y asumimos esa responsabilidad y la compartimos con ustedes que nos honran permitiendo llegar a su casa. Porque, si, como bien ha dicho la doctora Elsinúñez, Núñez, eh, con la sociología política podríamos tener más o menos un conocimiento por una orientación, pero no existir esto. Concretamente, te preguntaría eh, si actualmente estamos eh, con una serie de consideraciones, eh, reflexiones, intereses personales, políticos, etcétera, y hay cero, cero ideología. La pregunta concreta a ti sería esta: ¿Qué clase de gobierno vamos a tener? Cuando sea electo, el que sea, aquí no, no estamos hablando si el verde, el rojo, el este, el amarillo, de ninguno, sino qué ideología, qué programa, qué vamos a hacer cuando se elija el nuevo presidente de la República, por ejemplo, y por dónde vamos a ir. Voy a tomar un ejemplo. No, no, pues tú. <laughs> veo que te quedaste un poco muda primero y luego dices, no, bueno, a ver. Es que. A lo mejor con el ejemplo quedaría claro lo que pienso, ¿no? Eh, un candidato nos ha dicho, pues sí, reconocemos de alguna manera que los políticos han robado, no lo dicen esas palabras, esto lo estoy diciendo llanamente yo, y nos dice, hay que perdonarles o en el sentido de que si devuelven lo que se robaron, ¿verdad? O sustrajeron, a lo mejor estoy siendo un poco violenta con los términos, por el dinero que equivocadamente tomaron si regresan el dinero, ahí quedamos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una ley para los políticos que si devuelven el dinero no pasa nada, y cómo vamos a considerar al que sustrae el auto o, o un teléfono o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a tener ladrones comunes. Les vamos a aplicar la ley a los políticos y otra ley vamos a hacer para los ciudadanos, además yo quisiera verlo ¿no? que regresen el, el dinero, ¿no? que, o sea, hay bueno, muchos yo creo, ejemplos Yo creo que es muy importante lo que dice él, si tanto que voy a ir a un pequeño corte y le voy a regresar la palabra a ella, porque es muy importante como antes dije no estamos este, haciendo propaganda política no estamos hablando en favor de fulano zutano, sino como juristas preocupados por el derecho familiar y por todas sus manifestaciones, en este caso de la sociología, de la jurídica y de la política, que ustedes en su hogar tengan esta información y tomen una decisión adecuada. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la sociología, la sociología jurídica y la sociología política. Estamos eh, opinando, reflexionando sobre las maneras en que la sociología, en sus diferentes ramas, puede ayudar a ser las mejores leyes en derecho familiar y en otras partes del derecho, como el de penal. Y mencionábamos el feminicidio. Pero también, dentro de estas eh, cuestiones, tocamos el tema de la sociología política. Y antes del corte de esta última parte del programa, eh, estaba hablando la doctora Elsin Núñez sobre esto. Y le voy a rezar la palabra, sobre todo para que ella nos precise, dentro de todo esto, eh, su opinión, que es tan importante como jurista y socióloga, que ella reúne estas dos calidades tan importantes para la ciencia y para la formación de las leyes, eh, qué es lo que ella piensa, qué es lo que dentro de lo que estamos eh, reflexionando juntos, al haber toda esta eh, amalgama, esta combinación de diferentes partidos políticos en sus diferentes eh, ideologías, hegemonías, plataformas de principios, programas de gobierno, eh, todo lo que estamos viviendo eh, cotidianamente. Eh, y que ella tenía una opinión muy importante que yo interrumpí. Adelante, Elsie. Claro, entonces eh, como comentaba yo, es decir, ¿cómo hacemos una propuesta de esta naturaleza que o no la van a llevar a cabo, o si la van a llevar, vamos a crear dos sistemas jurídicos o dos formas en derecho penal de tratar a un delincuente común a, a un político que ha hecho la misma acción, ¿no? Y que quizás sería más grave porque son recursos que deben usarse en beneficio de la población. Entonces, ante esta visión de los políticos, que insisto, no vemos propuestas serias, no vemos un plan de trabajo serio que realmente convenza a las personas. Y claro, aquí lo más preocupante serían los jóvenes, que el sistema está tan desacreditado que a lo mejor no van a ir a votar, o en un alto porcentaje no van a ir a votar. Entonces, si no ven un futuro claro, no ven una expectativa de país seria, entonces hay un desánimo ¿no? que se manifiesta en que el joven, los llamados ninis, ¿no? Tenemos el porcentaje más alto de los países en ninis. Y es preocupante porque son jóvenes que debían de estarse formando, jóvenes que debían de estar trabajando y que el sistema no les ofrece ninguna opción de futuro. Yo creo que es este tema, esta palabra también que usa Elsie tan adecuadamente de los jóvenes mexicanos, en que nuevamente estamos en la misma hipótesis para la formación de las leyes. Eh, tocamos antes el tema de elevar la edad para casarse a los 18 años. En la Ciudad de México se está haciendo extensivo a algunas entidades de la República, pero en la misma forma dentro de los aspectos políticos que estamos eh, conversando eh, volvemos a la misma hipótesis. Hay una gama múltiple de edades, de personas, de sexos en los aspirantes en todos los puestos de elección popular en este país. Hasta el momento poco o nada de esto que acaba de mencionar Elsie Núñez, hemos escuchado en cuanto a los jóvenes, los jóvenes en edad de votar, porque ¿qué se les ofrece? Ahora, tienen un recurso muy importante, la familia. ¿Qué pasaría, Elsi, eh, y te preguntaría concretamente si tú te ubicas en esa hipótesis o se sabe, sabes de otras en las que, por ejemplo, una familia de tres o cuatro o ocho o diez miembros, si estos temas se discutirán en la mesa, si irán por diferentes direcciones o si habrá una imposición de los padres en un momento dado para, aunque hijos que ya tengan más de 18 años, para votar, etcétera, ¿de qué manera nuevamente la sociología política podría ayudarnos en estas cuestiones del derecho familiar para llevar a las personas a sufragar? Yo creo que, eh, que en este momento el que no se presta al diálogo en este sentido sería el joven. Yo creo que el adulto o, o los adultos puede, que venimos de otra educación, por ejemplo, ¿no? Con otras responsabilidades. Bueno, decir ya los eh, que andamos por la tercera edad. Yo prefiero llamarlos juveniles porque eso de adultos mayores en plenitud no me gusta. Además, el nombre romano era de senectus y esto es, tiene un prestigio y tiene un reconocimiento, ¿no? También hasta las palabras se han devaluado. Bueno, de ahí, ahí se originó, ¿no? ahí se originó el, el senador. Claro, porque era el... Y que era para siempre. El de la experiencia, el, los adultos, ¿no? El reconocimiento a los adultos que se les tenía ahora. Ahora, si hablamos de nuestro país, están en condiciones tremendas, pero sí hay, creo, esa responsabilidad que se inculcó en, en nuestra época y que, obviamente, siento yo que los adultos van a ir a votar. El joven no, es que tienes problemas hasta para la credencial de elector. O sea, si tú la quieres renovar te, o la extraviaste, te piden dos documentos, testigos, bueno una complicación, se supone que tienen los datos, que debías de ir y decir, soy fulanita de tal, tienen tu foto, tienen tus datos. Entonces no entiendo por qué toda esa tramitología, ¿no? Pero ahí, ahí concretamente, la sociología política, eh, ¿de qué manera nos puedes dar alguna orientación, algún consejo, alguna reflexión? Eh, para que las familias que nos honran eh, oyéndonos, dejándonos llegar a su casa, eh, tomen algo de esto? Pues yo los invitaría a que convivan, a que se relacionen más, a que todos los temas se deben de poder abiertamente hablar, hablar porque también tenemos el resabio de que política y religión no se hablan, y lo malo es que también sucede en la familia. ¿no? Entonces. Debemos de tener una comunicación fluida. Yo les recomendaría, aunque voy a parecer anticuada, ¿verdad? Pues uno de los alimentos hagan los juntos, ¿no? A lo mejor la cena, o no sé, porque todos salimos temprano, que el trabajo, que esto, pero tenemos que darnos conversar. el tiempo en la familia de convivir. conversar, de convivir, <coughs> de dejar los teléfonos, de dejar, porque desafortunadamente los tiene sobre todo a los jóvenes enganchados, ¿no? Es muy triste ir a un restaurante y ver que en una mesa todos están con su... Bueno, lo que teléfono, pasa, ¿no? lo que pasa, y seguramente que este, esta opinión que voy a expresar no, no será compartida por la mayoría del, del, del público, las personas que nos oyen, pero una de las cosas eh, que más inhiben la creatividad personal, es precisamente el teléfono es esa manía estar permanentemente con ese aparato en la mano hace que no 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 estés creando no estés en una reflexión no en la creatividad y la otra cuestión tan grave es que en un momento dado ese aparato te da un informe que dura tanto como lo lees o le preguntas se cierra y no creo que quede en la conciencia ni en el conocimiento de la gente. Pero bueno, realmente eh, estamos casi llegando al final, todavía tenemos algunos minutos. Eh, no he hecho todavía durante los dos eh, tramos que llevamos alguna invitación a usted para que nos vea, lo voy a hacer ahora brevemente, eh, en los sistemas de televisión de todo el país, en las repetidoras locales, por ejemplo. De la propia Suprema Corte en su canal judicial y las, eh, donde derivan, por ejemplo, el sistema ICI, DISH, SKY, todo lo que es eh, a través de esto una proyección importante eh, a todo el país. Recuerden ustedes que este programa pasa eh, en la semana cuatro veces en horarios ya definidos, por ejemplo, el lunes de 9 a 10. Y hemos notado también que a veces, eh, a medianoche o en otras horas, también se, se reiteran porque realmente son temas trascendentes, importantes. Pero usted, si no lo vio el lunes, lo puede ver el martes en la tarde, el jueves en la madrugada, el viernes de 11 a 12. Y también le recuerdo que puede eh, ingresar a través de Internet, en YouTube, al canal específico con el nombre de Julián Guitrón Fuentevilla derecho familiar y de una manera automática y gratuita tendrá acceso a los más de 300 programas que hemos realizado en las eh, temporadas que llevamos con esta emisión de derecho familiar y también les recuerdo, desgraciadamente, eh, yo soy damnificado en mi oficina, ya no tenemos ni el domicilio ni el teléfono, sino solamente los correos electrónicos eh, jwitrón@derechofamiliar.net donde usted puede escribirme, decirme qué opina de estos programas, a quién quiere ver y agregar el, un correo más para que si en un momento dado ustedes quieren una consulta personal con quien les habla, una atención personal de su problema, lo pueden solicitar al siguiente correo electrónico. JHernández 366 hotmail.com. Repito, J Hernández 366 arroba hotmail .com o a arroba derecho familiar punto net eh, Usted puede escribirme, nos puede comentar, decirme a quién quiere ver y nosotros lo haremos con mucho gusto. Regreso con Elsin Núñez para la palabra eh, final en este programa. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué es lo que concluye? ¿Qué es lo que nos aconseja para que todo lo que hemos señalado sea de beneficio para la familia? Pues Yo insistiría en esta, en la comunicación que debemos de tener todos los miembros de la familia. Esto es lo que va a ser una familia fuerte, es lo que va a permitir que se logren objetivos y volvemos a, a que esto se va a reflejar necesariamente en la sociedad. Si necesitamos familias fuertes, necesitamos familias comunicadas, necesitamos que la convivencia se dé efectivamente, para que de esta manera también conocernos qué pasa como familia, qué queremos lograr como familia, cuáles son nuestros objetivos y de esta manera vamos a poder encauzar a la sociedad y que reflexionemos que nuestro apoyo inicial permanente pues es nuestra familia, aunque los odiemos con odio jarocho, siempre van a ser nuestra familia y la única base. Y fortaleza que tenemos como seres humanos. Eso es muy importante lo que dice Elsie, porque piense usted en su hogar, reflexione. Eh, lo que haga, lo que hagamos aquí, lo que hagan los eh, gobernantes, los políticos, eh, todas las personas, eh, sus acciones van a tener efectos y consecuencias directamente en su propia familia o en otras familias. Porque todo lo que hacemos no queda en el aire. No es cuestión del individuo, aun cuando eh, los, hay sociólogos, y él sí si no es de esa línea, que anteponen el interés individual al social y al propio familiar. Porque dicen ellos es que realmente el sujeto, la persona es el, la esencia de la sociología. No sé, en eso tener un minuto para que omitas tu opinión. ¿Qué piensas de eso? Los seres humanos eh, somos la especie que requerimos forzosamente el apoyo de otro ser humano. Un recién nacido requiere del apoyo de otro ser humano y somos la única especie que durante mayor tiempo necesitamos el apoyo. Si nosotros vemos a los seres animales, muchos a los minutos son totalmente independientes. Un ser humano, si se le deja no tiene posibilidades. O sea que realmente está bien, la sociología tiene su capítulo de individualismo, pero es fundamental, es la gran, lo que la nutre, lo que le da todo su sentido, es la familia. Y obviamente, desde mi perspectiva, la familia es más importante que el individuo, que la sociedad y que el Estado. Piense usted, si... ¿Usted sería capaz, allá en su hogar, reflexione, de sacrificar a su familia por la sociedad? ¿O sacrificarla por un sujeto, una persona X, o por el propio Estado? Claro. Por eso, desde sus orígenes históricos, las familias, en, su, en sus diferentes manifestaciones, nacieron antes que el propio Estado, antes que las formas eh, ya estructuradas. De por dónde dirigirse, qué hacer, votar, etcétera, porque las familias, tuvimos el Pater Familias, precisamente que era el hombre que dirigía todos los destinos y todo lo que hacía era precisamente para beneficiar a las familias. Eh, muchas gracias, Elsie. No, al Yo contrario, quisiera, ha sido un eh, privilegio. Que un saludo afectuoso de agradecimiento uh -huh. a que las personas dejen entrar a su hogar eh, para que participen junto con nosotros de estas reflexiones escúchenos tome lo que usted crea más conveniente y recuerde que siempre estamos para servirles que lo mejor está por venir y que el derecho familiar está presente buscando siempre las mejores soluciones para los graves problemas que tengan qué le puedes decir a la distinguida teleaudiencia Elisa? Es que eso que convivan que estén con su familia y que deben de establecer esos vínculos que aparentemente a lo mejor están un poco dejados o lastimados, pero insisto, es la fortaleza que tenemos, ¿no? Y completamente de acuerdo, familia, sociedad, Estado. Entonces no perdamos el lugar que tienen las familias y que nosotros mismos debemos de procurar que nuestras familias sean fuertes en convivencia y eso nos dará mejor sociedad. Gracias, Elsie. Gracias, sí. Gracias a ustedes, como siempre por permitirnos llegar a su hogar. Recuerden, lo mejor está por venir. Hemos hecho muchas cosas, pero lo que viene es más importante. Ojalá los veamos en el próximo programa de Derecho Familiar. Recuerde las estaciones por las que este programa se transmite, el sistema Easy Dish, Sky, las repetidoras locales, en YouTube, Julián Huitrón Fuentevilla-Derecho Familiar, y también usted puede leer en la columna que estoy publicando. Eh, recientemente, hace unos cuatro o cinco meses, en el Sol de Cuernavaca, sobre derecho familiar, precisamente porque pasamos algún tiempo en esta ciudad, en esta entidad, entonces ahora estamos eh, dándole esa proyección. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.